¡Hey! ¿Qué onda, requinteros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén excelentemente bien. Estoy feliz, feliz de poderles traer otro tutorial el día de hoy. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tocar el intro de la canción Amor Ilegal de Los Perdidos de Sinaloa. La canción está en tono de la mayor, no está muy difícil. Esta canción en particular me gustó mucho, tiene buen ritmo. Es como de ese género del que yo le llamo sirreño pop. Le está gustando lo que están haciendo Los Perdidos con el género, haciéndolo más balada. Y está bien, se oye bien, a mí me gusta. Y yo creo en un futuro vamos a tener más canciones de esas, así que espérenlas en este canal. Para tocar esta canción elegí una guitarra de 12 cuerdas octavada, ya que como la canción es más romántica, me gusta más el sonido brilloso que da la guitarra octavada. Si estás aprendiendo a tocar requinto o si te interesa tocarlo, suscríbete aquí a mi canal. Estaré subiendo contenido relacionado sobre el requinto, tanto tutoriales como temas en general. También te encargo mucho tu like en la página de Facebook de Requinto Power. Ahí estaré haciendo videos en directo, aclarando dudas o cualquier cosa que me quieras comunicar ahí en Facebook, o igual aquí en un comentario puedes dejarlo. Y sin más preámbulos, vayamos al tutorial. ¡Activa la guitarra! La primera parte sería esto. Empezamos en el traste 5 de la segunda cuerda, luego el traste 7 y en la primera cuerda traste 4 y 5. Aquí van a ser 3 golpes. Nos pasamos al traste 5 de la segunda cuerda. Luego el traste 7 y 6 de la tercera. Nos regresamos al traste 5 de la segunda cuerda. Traste 6 de la tercera. Deslizamos del traste 5 al traste 7 en la segunda cuerda. Nos regresamos al traste 5 y traste 7 de la tercera. Luego traste 4 de la tercera y traste 7 de la cuarta. Quedaría. Segunda parte empieza parecido a la primera. Empezamos igual, 3 golpes en el traste 5 de la primera cuerda. Luego a la segunda cuerda, traste 5 también. Cuerda tercera, traste 7 y 6. Nos vamos a pasar a esta área de la guitarra. En la tercera cuerda, traste 1, 2 y 4. En la segunda cuerda, traste 2, 3 y 5. Luego vamos a tocar las dos primeras cuerdas al mismo tiempo, en el traste 3 y traste 2. Luego el traste 2 de la segunda. Nos regresamos a ese 3 y 2. Nos pasamos hasta el 7 y 5. Luego el 5 y 4. Y ahí terminaría la segunda parte. La tercera parte queda así. Vamos a empezar aquí las dos primeras cuerdas, traste 5 y 4. Nos pasamos al 3 y 2, 2 y 0. En la tercera y la segunda cuerda, traste 4 y 3. Y rematamos en las cuerdas 3 y 2, traste 2. Van a ser 2 golpes, traste 4. De la tercera, traste 4 de la tercera. Nos regresamos al traste 2. Traste 4 de nuevo. Traste 5 de la segunda. 2 golpes.
En la primera cuerda traste 2 y luego en la segunda cuerda traste 5, 3 y 2. Y la tercera cuerda traste 4 y 2. Quedaría. Y eso sería todo. Pues eso fue todo el tutorial del intro de la canción. ¿Qué te pareció? ¿Ya te lo aprendiste? Está fácil, ¿no? ¿Te gustó este video? Tengo más. Suscríbete, checa los otros videos. En mis redes sociales personales estoy Instagram y Facebook como Alfredo Peinado. Las de mi grupo, ya como reitero, Clave Delta en YouTube, Instagram y Facebook. Espero volverte a ver muy pronto en otro video. Chao.